gente lo volvió a elegir al circo es porque estamos haciendo las cosas bien y peleando para que este espectáculo tan antiguo, uno de los más antiguos de la Tierra, pueda seguir vigente, ¿no? Nací y ya estaba viviendo en una casa rodante, viajando. Es como un barrio, solo que nos vamos mudando de ciudad en ciudad. El circo forma una manzana más cada vez que llega a su lugar, digamos. Y la verdad que fue mucho más fuerte esta vida que con la cual me guiaron mis padres, mis abuelos. Bueno, acá estoy haciendo de payaso. Y pintarse lleva más o menos una hora, dependiendo de lo que te quieras hacer, digamos. La nueva generación de chicos, que hace más o menos 5 años que no hay animales, nos ha demostrado a lo largo de estos 5 años, 6, la atracción, la magia sigue siendo otra cosa, no los animales, sigue siendo el circo, la carpa, las luces, el combo que significa venir al circo en familia. ¿Y cómo es el público tucumano? Es un público muy cálido y ha concurrido bastante al circo. Y bueno, por eso seguimos viniendo. ¿La familia cómo se va construyendo en el camino? Yo la verdad que tuve la suerte de conocer una chica, digamos, dentro de lo que es el ambiente del circo, también el artista, y bueno, nos conocimos aquí hace aproximadamente 18 años y bueno, seguimos juntos hasta el día de hoy, donde hemos tenido 2 hijos. Si ellos eligen, van a ser la 6ta generación que va a seguir al frente de Circo Safari, ¿no es cierto?